Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Comparte esta información en tu muro. Haz que todos lo oigan. Desde Santa Cruz, por ejemplo, se necesita, usted me corregirá, mayoría simple o dos tercios para poder aprobar o elevar a rango de ley este decreto supremo, el 4824, y si usted considera que se debe o no se debe elevar a rango de ley este decreto supremo. Buenas noches, diputado. Junior, muy buenas noches. Un saludo especial a toda la audiencia que le siguen a través de su programa. Yo primero quiero pedirle a Jerjes Mercado que sea honesto con Santa Cruz, que sea honesto consigo mismo y que no le mienta a Santa Cruz. Yo considero que Jerjes Mercado está intentando mostrarse frente a Santa Cruz como el gran conciliador, como el gran personaje de que va a buscar el consenso y va a aprobar esta ley. Hoy hemos visto a Jerjes Mercado en la Cámara de Diputados como presidente consumar la irregularidad más grande en la conformación de comisiones y comités. Jerjes Mercado no ha tenido la autoridad como presidente para imponer justicia, para imponer la verdad. Y realmente es una pena, es una vergüenza. Y lo digo, Jerjes Mercado, le tenía cierto respeto y aprecio, Jerjes, pero hoy hemos quedado frustrados, decepcionados por la acción maquiavélica que implementó para actuar por encima del reglamento de la Cámara de Diputados, por encima de las bancadas que cada departamento tiene. Realmente es una vergüenza. Y lo digo, Jerjes, te lo digo así de claro, porque a mí me gusta ser claro y honesto. Segundo, este proyecto de ley ha sido a iniciativa de Carlos Mesa, Tuto Quiroga y luego del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Personalmente nosotros no lo vamos a apoyar ni respaldar este proyecto de ley que han intentado hacer ver como iniciativa primera a la cabeza de Daisy Choque para presentar este proyecto de ley. Dar curso a este proyecto de ley implicaría un pacto, un acuerdo con la derecha, darle la razón a Carlos Mesa, a Tuto Quiroga, y eso por supuesto no lo vamos a hacer. Queremos decirle al país que este proyecto de ley que presenta Daisy Choque no ha sido socializado al interior de la bancada del Movimiento al Socialismo. Como diputado, Héctor Arce, no conozco del objetivo de este proyecto de ley, no conozco cuál es el espíritu de este proyecto de ley, no conozco cuáles son los alcances de este proyecto de ley. Aquí hay una acción perversa de coordinar con las bancadas de Comunidad Ciudadana, creemos. Porque estoy seguro que Daisy Choque, Jerjes Mercado, Andrés Flores han elaborado este proyecto de ley en una habitación de 4x4 seguramente para darle la razón. Este proyecto de ley para nosotros es darle la razón a Camacho para justificar y mañana pasado muestra el proyecto de ley y diga Santa Cruz no ha perdido. Aquí está el proyecto de ley, esto hemos logrado, se ha aprobado y eso no estamos de acuerdo. El país sabe el de las acciones que encabezó Camacho en 2019. Y hoy no le vamos a dar ese gusto de trasladar el debate de Santa Cruz a la Asamblea. Para nosotros no justifica aprobar el censo con una ley. A nivel histórico, después de la fundación de Bolivia en 1825 hasta la fecha, se han realizado, Junior, 11 censos. Y ninguno de los censos ha sido aprobado con una ley. Por tanto, al menos nosotros, 35 diputados, no vamos a respaldar ni aprobar este proyecto de ley. Y si ellos lo van a hacer votando con Comunidad Ciudadana y creemos apoyando a nuestros verdugos, por supuesto, adelante. Y el pueblo boliviano juzgará, dará la razón quién está por el camino de la senda de la oscuridad y el abismo. Eso significa, diputado, que 35 parlamentarios, 35 diputados le dirán no al proyecto de ley que ha sido remitido en las últimas horas por el Comité Interinstitucional. Eso significa, pero diputado, que Santa Cruz va a continuar en un paro cívico indefinido. Estamos a 26 días, a horas nada más de que se ingrese al 27º día. Usted decía, ningún censo ha sido convocado mediante ley. ¿Usted considera que esto es un capricho o se busca legitimar las posiciones del Comité Interinstitucional en el Poder Legislativo?
usted lo ha dicho, Junior, lo que están buscando es justificar su fracaso político, su fracaso del paro cívico, y quieren legitimar a través de una ley para que ellos muestren al pueblo cruceño como una conquista, como un logro de que lograron a través de una ley definir el tema del censo. Eso es lo que está buscando el señor Camacho y Calvo el señor Cuellar. Por supuesto, eso no nos vamos a prestar. Nosotros hemos sido claros, sabemos las intenciones perversas, dañinas del señor Camacho. Ha generado tanto dolor, llanto, luto, muerte en el país, Camacho. Y hoy que venga a querer chantajearnos con este tema del paro cívico, por supuesto no lo vamos a aceptar. Nosotros sabemos lo que hizo Camacho. Y hoy que intente trasladar ese debate desde las calles de Santa Cruz a la asamblea, a través de un pacto, a través de un acuerdo, de un abrazo y beso hipócrita entre Andrés Flores, Daisy Choque y otros, adelante, que ellos lo hagan. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Hay un decreto supremo que establece los mecanismos, procedimientos, plazos para garantizar el censo, pues eso se debe respetar. Así que, Junior, no estamos de acuerdo con eso, porque este es producto de un abrazo fraterno entre, lamentablemente, nuestros colegas y la derecha, que es CC y Creemos. Diputado, pero ¿qué hacer? Usted me dirá, mayoría simple, dos tercios se necesita porque es una aprobación por cámaras por separada. Son 35 votos menos que tendrán quienes buscan la aprobación de este proyecto de ley, pero además se ha mencionado en las últimas horas que no es que se busca elevar a rango de ley el decreto supremo 4824, no, se están estableciendo una serie de consideraciones y de modificaciones que es muy distinto al decreto supremo promulgado por el Poder Ejecutivo el pasado sábado, diputado. Junior, hay que informarle al país y no hay que mentirle. En este caso, dependiendo cuál es la Cámara de origen, ejemplo, si es la Cámara de Diputados, será, por ejemplo, por lo menos unos 10 días para el tratamiento de este proyecto de ley. Luego este proyecto de ley será remitido al Senado. El Senado se tomará su tiempo. Por tanto, le están engañando al país. Estamos hablando de unos 20, 25 días, que mínimamente este proyecto de ley tendrá que ser tratado, evaluado antes de su remisión al órgano ejecutivo para su promulgación. Es decir, le están mintiendo. Imagínese Santa Cruz unos 20, 25 días más, tendría que estar en un paro indefinido antes de su promulgación. Y esos son los tiempos reales, porque tiene que ir a la comisión, de la comisión tiene que ir, o sea, tiene sus plazos y procedimientos. Junior, yo le agradezco muchísimo por la entrevista, tengo un compromiso y bueno, no hay que engañarle al país. Hay tiempos y yo no sé si Santa Cruz aguantará un paro cívico 20, 25 días más mínimo, si es que hay consenso para aprobar cada proyecto de ley. La última consulta, si usted me permite, por favor, decía, no hay que mentirle al país, en este caso no hay que mentirle a la ciudad de Santa Cruz, es decir, 25 días, entre 20 a 25 días usted corresponde que va a demorarse en caso de que se apruebe la ley del censo, es decir, no es que van a aprobarla este fin de semana o este viernes, primero porque hay 6 proyectos de ley, hay que ponerse de acuerdo en la comisión para ver si se hace uno solo, eso en diputado y posteriormente lo mismo en senadores, porque no es que hay un solo proyecto de ley y así no se podrá realizar dispensación de trámite y voto de urgencia, ¿no? Sí, 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 Junior. Entonces, para empezar, no hay ese procedimiento. Hoy no se hizo eso. Irá a la comisión va a tener su, la comisión va a emitir al comité, el comité, o sea, tiene sus plazos y procedimientos. Por tanto, yo le decía, no hay que mentir al país, que mínimamente yo considero, si hubiera el acuerdo de todos los miembros de la Cámara de Diputados, luego del Senado, estamos hablando 20, 25 días como mínimo. Junior, yo te agradezco muchísimo, tengo otro compromiso y con mucho gusto en otro día compartimos. Gracias al diputado Héctor Arce por acompañarnos durante esta entrevista. Escuchaban ustedes al asambleísta del Movimiento al Socialismo. No hay que mentirle al país, dice Héctor Arce, son al menos entre unos 20 a 25 días que se va a demorar en aprobar una ley que
permita la convocatoria al censo de población y vivienda, lo que significa que si la lógica del Comité Interinstitucional es no levantar el paro cívico hasta que no haya una ley, se tendrá que esperar por lo menos hasta vísperas de Navidad o durante la primera quincena de diciembre para que esta ley vaya a ser sancionada y para que el presidente del Estado vaya a promulgarla. Vamos a hacer más. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos.